poquito. A abrir esto como era. Voy a poner una sonrisa para empezar bien. Vamos a ver que se abre en condiciones. Venga. Vale. A ver cómo va, cómo vamos hoy. Bueno, ¿qué tal? qué sueño, ¿no? Tenía que haberlo hecho por la tarde, cuando estaría todo el mundo despierto, sobre todo yo. Vale. Hoy vamos a maquetar. Hoy vamos a maquetar esta criatura. Aunque parpadee. Al final va a ser. Va a ser un fute y vamos a hacerlo que sea, que semánticamente no parezca que no hemos criado con los lobos. Y. O sea, que igual no hay nada de malo que habernos criado con lobos, pero. Pero no va de eso. Y vamos a resolver la flipada esa de los elementos superpuestos. Normalmente. Normalmente cuando tenemos que enfrentarnos a una criatura así, tendríamos que ir al diseñador a preguntarle. Porque viendo esto, este señor ha cogido y ha hecho un invento a 1200 y cuando esto luego esté en un monitor de, no sé, ahora tenemos monitores pues de otra manera, ¿no? Antes teníamos 800 y 1600 y 1024 y eso es lo que había. Y ahora pues, no, es que tengo un monitor curvo de 42 pulgadas y me da 1000 y pico de alto, pero de ancho me da 5000. Pues, ¿qué va a pasar cuando alguien entre con esto? Pues, si hubiese justicia en el mundo, iríamos al diseñador y le diríamos, ¿qué ha pasado? Cuando vayamos al diseñador con estas cosas, tenemos que ir con un poquito de poca esperanza de que esto se haya planteado. No por nada. No es un diseñador bueno si se lo plantea, un diseñador malo no se lo plantea, sino que pues, todos sabemos cómo van los proyectos y es muy normal de que el proyecto no lo tienes que tener ya, lo tienes que tener ya y esto no lo ha pensado nadie. Pues bueno, como nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, pues lo deberíamos saber. Si hubiese justicia en el mundo, también esta criatura habría tenido algo parecido a una guía. Aquí sabemos que lo ha hecho porque lo sabemos, porque lo hemos hecho nosotros, ¿no? Pero estas guías también pues, nos van a dar pues, bueno, pues esa columna central, que aquí por, en otros módulos, pues, por ejemplo, va a quedar el que hicimos el otro día, o el que estuvimos viendo el otro día, de alguna manera quedaba muy clara, ¿no? O sea, la columna central es de aquí a aquí. Pero en un módulo como esto, pues ya a lo mejor no queda tan claro dónde se para y dónde no.
Sí, activamos Joder. la de los... O sea, yo lo estoy haciendo ahora con Sketch, pero que esto puede estar hecho en cualquier cosa. No hay ahí más verdad. Aquí, en tablet, pues ha fallado un poquito. No, esas cosas pasan. Muchas veces nos vamos a encontrar también con esto, que a ver. ¿Qué ha pasado aquí? Pues unas veces las guías, pues como que nos van a ayudar mucho y otras veces como que no nos van a ayudar del todo. Y eso pues lo tendremos que ir solventando porque la idea de esto es maquetarlo y que quede así. Luego llegarán y nos dirán, no, no, pero va a quedar al píxel. Nosotros le decimos que sí, no va a quedar al píxel. Lo que pasa es que va a quedar suficientemente bien como para que... Como para que él lo vea y diga, ¡ah, qué bonito has quedado! ¡Qué bien lo han hecho esta vez! Y esa es la idea. Entonces, antes de meternos con... Creo que es esto, ¿no? Antes de meternos con la maquetación, o sea, con los elementos o con dibujarlo. Hoy no lo voy a dibujar porque no me apetece. Hay días que te apetece más y hay días que te apetece menos. Voy a utilizar directamente lo que viene en Sketch por defecto y si no, pues tira. Si se necesita papel y lápiz, pues se tira de papel y lápiz. No. Hoy tenemos una problemática diferente y es. El footer tiene dos pastillas. Voy a quitarle otra vez lo. Se voy a quitar sobre todo a este. Eso tiene un atajo para quitarlo, ¿no? Esto tiene dos pastillas que van un poco a su rollo. Hay una grisecilla que está movida un poquito, pero que llega hasta el final por la derecha. Y aquí pasa lo mismo y aquí pasa exactamente lo mismo. Solo que en una sale desde más del centro y otra desde menos. Eso nadie sabe por qué lo ha hecho. Eso, si luego tenemos curiosidad, se lo podemos preguntar. Pero ya os digo que puede que la respuesta no nos guste. Podría pasar. Que no tiene que ser una mala respuesta. Simplemente que a lo mejor nosotros no esperamos que alguien nos vaya a explicar por qué eso llega hasta ahí y a lo mejor es solo un detalle gráfico y ya está. Posiblemente mientras estaba diseñando le han mareado millones de veces. No, ahora no me gusta, ahora sí me gusta, no sé qué. Y al final ha dicho, mira, sí. Y ha dicho todo el mundo, venga. O alguien dijo, ay, ¿te acuerdas aquella prueba que pusiste que tenía los elementos uno encima del otro, no sé qué? Y el otro diciendo, no, por Dios. Y el cliente diciendo, esa es la que nos ha gustado. Y entonces, pues aquí nos encontramos. Vale, pues aquí tenemos estas dos piececillas. Esta piececilla, si no, pues nosotros mañana tendremos un sketch, o tendremos un Figma, o tendremos algo en Zeppelin, o lo que sea. Pero en algún momento a lo mejor nos daremos cuenta de que esta criatura puede estar multiplicando, o no sé si aquí la ha puesto multiplicando. En el diseño original estaba multiplicando. Si estuviese multiplicando, bueno, o sea, no, realmente no da igual si está multiplicando o no está multiplicando. Si aquí no está puesta como multiplicando, nos da lo mismo. Esta pieza gris está por encima de la pieza naranja. Y todo el contenido está por encima. Entonces, si este va a ser nuestro footer, si hubiese justicia en el mundo, nosotros tendríamos que tener todos estos elementos dentro de un mismo contenedor para poder tener estos tres niveles. Entonces ya ahí sabemos algo, ¿no? Que por lo menos necesitamos el footer, el contenedor del footer, que es donde se va a jugar todo esto. Vamos a necesitar también vamos a ver cómo resolvemos el contenedor naranja, vamos a ver cómo resolvemos el contenedor grisecillo y luego necesitamos otro contenedor donde esté todo metido. Porque no vamos a ir elemento a elemento diciéndole Z index para arriba, ahora tú para abajo. No, 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 no.
lo metemos todo en un contenedor, ese contenedor lo subimos y todo lo que hay dentro pues sube como si fuese un ascensor, sin más. Sí que a lo mejor podríamos decir, vale, pues tenemos que ver un poco la columna central cómo va a ir. En cada caso, excepto en el de tablet, porque a alguien le ha debido salir mal. No se ha ajustado. Entonces, en tablet no lo vamos a inventar. Esto a veces va a pasar. O sea, por una parte sí que me da pereza no haberlo dejado preparado porque este diseño lo preparé yo. O sea, yo no hice el diseño. Pero sí que he hecho la versión para no poner el original. Entonces sí que tenemos. Una especie de columna central. Tendremos varias formas de medirlo. Yo aquí, por ejemplo, a lo mejor como puedo ajustarme, pues diré, mira, la columna central tiene como máximo 1220. Aquí tiene lo que tenga, no. Vale, aquí no se ajusta del todo, ¿no? Aquí tiene 288 y aquí me lo voy a inventar. Aquí no me lo han puesto, entonces, salvo que me digan otra cosa, voy a intentar mantener un poco las reglas que tengo de otro sitio. Aquí está casi al lado. Aquí me voy a tomar la libertad de ponerlo. De pensar que esta va a ser mi columna central. ¿Por qué? Pues porque es algo que no me diga nadie y ahora mismo no podría preguntárselo a nadie, pues no lo puedo saber. Entonces tendríamos una columna central de no tengo ni idea, porque lo he quitado. Tendríamos una columna central de 288, aquí una de 720 y aquí una de 1120. Entonces vamos a dejarnos primero eso hecho. Aunque otro módulo lo que haría sería empezar por poner todas las redes sociales que son un rollo, luego el texto. Aquí lo vamos a hacer como de grande a chico. Vamos a hacer la columna central, vamos a resolver lo que va a ser más rollo que estas dos piezas, por lo menos las vamos a resolver un poco. Luego vemos todo el código que nos falta y luego ya pues lo dejamos bonito. Así, si alguien dentro de una hora dice, mira, ya está, suficiente, o dentro de 10 minutos dice suficiente, pues vamos como escalonadamente. Pues entonces vamos a hacer esto. Como por ahora no le tengo tan puesto más cosas y no quiero tampoco complicarlo, no vamos a usar SAS ni nada, va a ser CSS. A pelaco. Bueno, todo el CSS siempre a pelo, ¿no? Pero tiene variable y no sé qué, me da igual. Vamos a hacer un CSS facilico, callejerico. Entonces nos vamos a hacer una hoja de estilo, la vamos a llamar. Vamos a llamar footer. No, footer no. Venga, pues lo vamos a llamar style. Era el nombre que había puesto. Es posible. Lo vamos a meter en la carpeta CSS. Una cosa es no meter SAS y otra cosa es no hacer carpetica. Vale. Vamos a ver que lo estamos usando. Normalmente cuando pongo un color para probar le pongo background y cuando ya lo quiero dejar le pongo el background color, que es lo que habría que poner si solo queremos tocar una cosita. Una cosa que aprendí cuando empezaba es que es súper útil poner el color de fondo. No, pero si ya viene el blanco por defecto, viene el blanco por defecto en tu sistema. Luego llega alguien con una personalización de Hello Kitty y de repente el color de fondo es morado y tu página pues mola de otra manera. Esto pasó realmente. Entonces le vamos a decir que esto tiene que ser blanco. Ahí está. Ahora, si alguien tiene una personalización diferente
es súper emo y mi navegador va en negro a tope, pues aún así nuestra página se va a ver un poco como podríamos pensar que se está viendo. No tengo puesto el código porque estoy realmente muy dormido. Entonces, tampoco hemos hecho ninguna maravilla. Simplemente hemos puesto el fondo de color blanco. ¿Que nuestra página no tiene fondo de color blanco? Pues entonces no lo pongamos blanco, lo ponemos de otra cosa. Hombre. Vale. Ahora, otra cosa que también me ha ayudado mucho en todos estos años, porque la gente se pone muy pesada con: no, no, yo hago el HTML con el menor número de contenedores posible. A ver si es que nos cobran por contenedor. A ver. Y luego nosotros optimizamos el código quitando: no, no, yo puedo hacerlo con 3 bits menos. Y luego te meten un vídeo en HD a 4K. Te puedes ya reír de los 3 contenedores menos que han metido. Entonces, una cosa que me ha ayudado muchísimo en todos esos años es tener un contenedor que lo coja todo. Ese contenedor hace que mañana puedas tener un poquito más de más margen cuando alguien llegue y se le ocurra una locura a mitad del proyecto. No, no, y ahora quiero ponerle un borde a todo esto y que se vea igual. Venga, pues tengo mi contenedor. Ahora de repente aquí hay un elemento que se salga. Aquí vamos a tener un problema. Aquí vamos a tener un problema con este elemento que se sale, con el naranja. Este div que estamos poniendo, pues nos va a ayudar a que no se vea el truco. Al final esto va un poco así, ¿no? Tú haces todo, lo dejas bonito, pero si se ve el truco, pues se ve el truco. De aquí no sabemos qué tenemos, pero lo que sí vamos a tener seguro es un footer. Y le pondremos. Pues yo le voy a poner la clase footer porque, como también es un ejercicio, me da lo mismo. Dentro vamos a tener nuestro contenedor, que es el que le va a dar el que va a dar esta caja central. Lo podemos llamar, yo lo llamo, normalmente lo llamo wrapper, pero me da igual. Lo podemos llamar. O sea, no llamémoslo opaco, pero podemos llamarlo container. Y aquí es donde va a venir el contenido. Va a venir nuestro contenido. Contenido, una sonrisa. Cuando estáis escribiendo código, vais poniendo mensajes positivos todo el rato. Pues parece que no, pero la cosa mejora bastante. O sea, podéis probarlo así, ¿no? Y de repente pues empeora. No, es una tontería. Sí. Vale, entonces este contenedor es el que va a agrupar todo el contenido. Y las dos piezas las vamos a poner aquí, justo delante. Tanto, como son dos. Vamos a utilizar el before y el after, que siempre están ahí para echarte una mano cuando más lo necesitas. Y que realmente no compensa. No sé si, yo creo que no compensa meter un div vacío para hacer esto, pues porque lo ideal sería que en la página estuviese solo lo que es contenido. Estas dos piezas no son contenido, son maquillaje. Pues no, pues las vamos a resolver tranquilamente. Por ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a pintar. Para pintarla, aquí vamos a necesitar algo de contenido para que haga bola. Voy a hacer esto un poquillo más grande. Bueno, igual, no era esa la intención. Seguro que esa no era la intención. Vamos a hacerlo más grande ahora para verlo y luego lo vamos ajustando. Entonces nos vamos a quedar con nuestra clase. Ahora mismo tenemos estas dos clases y vamos a venirnos a nuestro CSS. Lo vamos a pegar aquí. Le ponemos nuestra historia. El container, si luego hubiese justicia en el mundo, estaría en otro sitio porque es ese elemento que nos va a mantener la columna en el resto de componentes o en el resto de módulos. Y aquí vendrá el footer, y el footer hemos dicho que íbamos a tenerle
Aquí vamos a ponerle un before y un after. Para quien no lo sepa, el before y el after son como dos elementos ficticios que tienen toda la etiqueta de HTML menos los formularios. Bueno, el botón creo que sí que los tiene. No lo tiene ni el input, ni el text area, ni el sele. El resto de elementos sí. Entonces, en esto, estos dos. Eso es el before. Y se lo vamos a poner a esto y soy el after. Entonces, estos elementos, si inspeccionamos el código, se escriben. No sé si puedo hacer esto más grande. Se escriben justo al comenzar el elemento que se le habíamos aplicado, justo al terminar. O sea, justo antes de terminar. Por defecto son elementos en línea y si no tienen un content, no se pinta. Y le podemos dar estilos como si fuese un elemento más. A lo mejor no podemos atacarlo desde JavaScript. Pero bueno, como aquí vamos a hacer unas pastillas que se van a poner de color, pues nos viene dando igual. Podríamos ver qué color es el naranja, porque parece que lo vamos a usar mogollones. Segundo, que es que está el gato, iba a dar un salto mortal y al final se lo ha pensado mejor. Vale, pues entonces nuestro color es este. Pues uno va a ser gris y el otro va a ser de color. Color. Y ahí los tenemos. Y este va a ser un grisecillo, este no tenemos muy claro cómo es. Pero si lo miramos, este es un negro al 10%. Pues aquí hay varias formas de ponerlo. Podríamos decirle que fuese como una pastilla negra. Podríamos decirle que es negra y que tiene una opacidad. O podríamos haberle dicho directamente que tiene un color RGBA 000.1. El resultado no es exactamente el mismo. De una manera, sí que estamos tocando solo el fondo y se ve el contenido. Aquí, como no va el contenido, pues realmente es que nos da un poco igual. Eso es lo que dé más rabia. A mí me da más rabia la otra. O me da más rabia esta. Entonces, yo voy a tirar por. Si luego vemos que. Aquí hemos tenido como. Aquí lo que ha pasado es que como le hemos quitado el content, pues no ocupa espacio, entonces está 0 al 0,1%, pero no se ve. Si le volvemos a poner algo, pues ya sí se ve eso, ahora después lo solucionamos. Si luego en algún momento pues nos vemos la tesitura de que hay que bajar una sola línea, pues lo ponemos como estaba antes con el background color todo y ya se ve solucionado. Pero eso no va a pasar. Entonces vamos a ver que este container funciona. Vamos a ponerle un color chungo. Ahora el que está de moda es el tomate. Y entonces voy a ponerle esto un azul para verlo. ¿Vale? Ahí está el after, este es el before, eso nos da igual. Vamos a jugar con esta criatura. Esta criatura tiene. La columna central tiene 16 a cada lado, luego en tablet tiene 24 y luego aquí lo que tiene es 1120. Una manera de solucionar esto sería pues, poniéndoselo tal cual. No, voy a hacerlo en. Luego más adelante lo haremos en rem y lo haremos bonito y tal. Esto, ahora mismo lo vamos a hacer en píxel y no nos va a temblar el pulso. Bueno, a lo mejor sí,
Si soy hoy día así como muy nervioso como yo, pues sí que va a temblar. Uy, se me está acabando el café y me ataba por otro café. Bueno, no se está acabando, va por la mitad, pero eso. Vale, habíamos dicho que tenía 16 píxeles. Vamos a hacer nuestra media query. A 7, 6 y 8. Y vamos a decirle que quieran margin 0. No lo sé, me lo he inventado. Esto no lo podemos poner así. Tenemos que ponerle el selector. Y entonces, cuando estén chiquitico, pues habrá un margen chiquitico. Y cuando esté más grande, para un margen más grande. Entre 16 y 24 tampoco hay una locura. Aquí lo que pasa es que sigue 24. Perfecto. Y ahora aquí tenemos el salto, que es el 1120. Lo vamos a hacer de cualquier manera y luego lo vamos a hacer bien. De cualquier manera, es decir, vale. Una forma de ver esto sería decir, vale, pues aquí me han dicho que a 1280... Esto tiene este aspecto. Entonces yo podría decirle, pues mira, en 1280 habíamos dicho que esto medía 1120. Entonces le vamos a poner un auto para que se centre y le vamos a poner un width, que va a ser de 1120 px. Entonces, cuando lo vayamos haciendo más grande, pues en algún momento saltará un poquito y ya se queda en el centro. Esto es perfectamente válido. Ahora, lo podríamos hacer un poquito mejor para evitar ese salto. Ese salto solo lo vamos a ver nosotros, no lo va a ver nadie más nunca. O sea, los desarrolladores somos los únicos que, o los front, somos los únicos que estamos haciendo así, como el canelo todo el día. Esto no lo hace nadie. No se lo podríamos decir, vale. Hay un momento, si nos olvidamos de esta medida, hay un momento en el que este contenedor de manera natural va a llegar a esos 1120. Cuando llegue a esos 1120, va a tener 24 a cada lado. Estamos hablando de 1120 a 24 más 24. ¿Por qué no lo calculas? Porque me gusta el rollo ese. Entonces, a 1168, el contenedor va a coger el máximo de tamaño que puede pillar. Entonces, esta media query, que aquí han pensado, que aquí está pintado, está a 1280, puede saltar un poquito antes. Puede saltar concretamente a 1168 o como sea. En teoría debería haberlo copiado. También lo hacía por eso. Que era 1120 más los 24 de un lado más los 24 del otro. 1168. Pues a 1168 píxeles esto coge el tamaño y podemos darle el cambiazo. Y entonces ese salto que daba antes ya no lo da. Ya pasa como suavico. Eso no le importa a nadie nunca. Pero tampoco nos ha llevado tantísimo tiempo. Tampoco una locura. Podríamos hacer el mismo cambio aquí. Podríamos hacer el mismo cambio aquí, exactamente igual. Lo que pasa es que es más normal que aquí sí que haya un salto. Es verdad que responsive no es solo de dispositivos. Pero esto también es responsive. Estoy trabajando y tengo la ventana del navegador chiquitica. Y a lo mejor cojo y digo, ay, pues necesito ponerlo un poquito más grande. Pues lo pongo un poco más grande. Puede ser porque hoy estoy maquetando así, puede ser porque hoy estoy con un documento súper importante y tengo la chuleta o algo de lo que. O un contenido que. Pues estoy consultando la Wikipedia. O estoy viendo mi partida de LOL favorita que no me la quiero perder. Yo qué sé, esas cosas pasan. Si os acordáis cuando estábamos en oficina y mirabais a vuestros compañeros, pues pasaba de todo, ¿no? Había una ventana en chiquitico donde estaba la partida de LOL o donde estaba. Vete tú a saber qué.
la playlist en YouTube de no sé qué, la película de tal, la última del Señor de los Anillos, si es que no. Eso pasa a veces. Vale, pues entonces ya tenemos resuelto nuestra columna central. Este container, cuando lo pongamos dentro de cualquier sección, pues yo voy a hacer aquí un header. Le pongo el container y aquí voy a ponerle soy el header. Y aquí me voy a hacer un main y le voy a poner una sección que va a ser el hero, pero se voy a escribir bien. Voy a poner el container y voy a poner eso ahí. Joder, que hoy no estoy escribiendo, soy el hero. Y aquí tenemos toda nuestra columna central que va a hacer que todos los módulos estén alineados. No tengo que hacer uno por cada módulo, ya tengo uno. Y luego este esquema de módulo pues me va a permitir varias cosas. Me va a permitir tener. Esto no lo hagáis, pero para hacerlo rápido sí. Me va a permitir tener un color de fondo. Voy a quitarle esto, se lo voy a quitar. Y ahora me voy a venir aquí y le voy a. Se lo estoy poniendo aquí a lo chungo. Vale, me va a permitir que vaya de lado, que mi elemento vaya de lado a lado. Y aún así mantenga su columna central. O si necesitase hacer alguna locura, pues yo siempre lo puedo meter aquí. No lo metería aquí, ¿no? Pero que me va a dar cierta libertad para que casi cualquier diseño que me enganchen lo pueda ajustar. Entonces. Eso lo voy a dejar así porque. ¿Por qué no? Además, en algún momento voy a necesitar algún elemento que haga hueco hacia abajo, por lo menos para ver que el footer se queda en condiciones. Entonces, ya tenemos nuestra columna central hecha. Ya se ve más o menos decente. Cuando luego, antes con el color rojillo, cuando lo movía, pues se notaba que pasaba como suavecito de uno a otro. Ahora en blanco no se nota. Simplemente que el texto no salta. Pero habías dicho que eso no lo hace nadie. Eso no lo hace nadie nunca. Eso no lo hace nadie nunca. Mañana vamos a tener un proyecto chungo y esto no ha llevado escasos 10 minutos. Mañana el diseñador va a estar encabronado y va a hacer así para enseñarnos que da salto, que no queda tan fino, que no. Lo típico. Pues con cosas como estas, pues vamos a ver cómo se derrite. Desde el cariño. Ay, que no cuesta tanto y queda bien. Esa es la justificación. Entonces, vamos con el otro rollo. Vamos a ver cómo organizamos este before y este after para que tengan pues, un aspecto un poco como este. Lo vamos a poner primero de cualquier manera y luego ya lo ajustamos. Pero lo prim es que hay cosas que ponerlo uno debajo de otro nos va a llevar muy poco. Ajustarlo para que quede exacto nos va a llevar un ratillo más y hay más cosas que hacer. Entonces, estos contenedores ya los tenemos, estos ya nos dan igual. Simplemente tenemos nuestra historia. Vamos a ver. ¿Cómo funciona la pastilla gris? La pastilla gris está puesta a 24 y 24 todo el rato. Sí que es verdad que sabiendo que aquí está utilizando 16 de margen, pues a ver, pues a lo mejor si hay alguna medida que no nos cuadra, lo suyo es que vayamos al diseñador y se lo preguntemos, pues porque al final igual moviendo cosas se le ha movido. Si de repente vemos que el 24 pues lo está. Pues como que lo está usando mucho, pues a lo mejor podemos decir, vale, pues esto no se lo voy a preguntar porque parece que esta criatura lo está usando por algo. Entonces,
pues ya lo decidimos. No pasa nada si preguntamos, no pasa nada si no preguntamos en este caso. Si al final no puede ganar, si pregunta y a alguien le sienta mal, pues le ha sentado mal, o si no queda bien, pues preguntar, pues puede que no guste. Si no pregunta, puede ser que eso fuese un error y que alguien después te lo diga. Ya tú decides, este cambio es muy tonto, cambiarlo luego me da igual. Entonces, pues yo a lo mejor esto no lo preguntaría, viendo que aquí pues los 24 los trabaja en más sitios. O que esto tiene también 24 hacia arriba. Pues venga. 24 por cada lado y hasta el fondo. Y aquí tiene lo mismo 24 por cada lado y hasta el fondo. Y aquí tiene 24 por arriba y por aquí este número que pone no lo podemos tomar como cierto. Esto es, en esta pantalla sí que tiene 56. Aquí lo que tenemos que saber es que esto está a 24 de nuestro borde. Como está pegadico, pero salido a 24. Aquí está metido un poquillo, aquí está salido un poquillo. Con eso no. Con eso es suficiente. A ver, deja que mire. Uy, perdón. Le da al botón que no. Le da al botón que no era. Me está fallando el ratón un poquito. Porque quizá hay más pelo de gato de la cuenta. Entonces. Pues nada, pues vamos a ponerlo. Estos dos los vamos a utilizar con posicionamiento absoluto. Lo vamos a hacer con respecto al footer. Primero lo vamos a dejar en su sitio y luego lo vemos. Para que tenga posicionamiento absoluto y que quede bonito, a esto le vamos a poner un. Le vamos a quitar el margin a nuestro footer, o sea, a nuestro body. Y ahora vamos a poner un posicionamiento relativo al footer para que actúe de elemento de referencia. Ahora ya podemos quitar esto y vamos a darle los tamaños. Habíamos dicho que esto tiene que ocuparlo todo, pero que está movido, ¿no? Si lo escribimos mal, pues no saldrá. Si lo escribimos bien, saldrá. No funciona porque los elementos son de línea y el alto y el ancho no se afectan, a no ser que le pusiésemos un display block, a no ser que le pusiésemos una posición absoluta. Si le ponemos una posición, tenemos que engancharlo en algún sitio, porque si no podría pasar que pareciese que se queda en su sitio, pero luego lo vamos a ver con un Edge o alguien va a llegar un Internet Explorer antiguo, un Edge antiguo y no. Y se va a notar, y se nos va a notar el truco. Entonces, nosotros lo que sí sabemos seguro es que lo queremos a 24 de la izquierda y a 24 de arriba. Ahí lo tenemos. Ahora lo que pasa es que tiene un poquito de scroll. Aquí es donde va a entrar nuestro contenedor page. Podríamos. Al contenedor page le vamos a poner un overflow hidden. Si aquí se lo ponemos, lo vamos a poner aquí. Como no tiene un tamaño en concreto, simplemente todo lo que se salga de su manera normal, pues se va a ocultar. Ya no tenemos scroll. Ya está solucionado. Yo se lo he puesto a la página. Porque se lo podríamos poner también al footer. Lo que pasa es que tenemos que ver qué va a pasar aquí. Me refiero, cuando el footer en principio llega hasta esta línea superior. Cuando la página en vez de ser 1280 sea 3000, ¿qué va a pasar con esta banda? Si esta banda sigue hacia arriba, entonces estaría saliendo por encima del footer, con lo cual se vería el corte. Luego lo vemos. Entonces yo se lo voy a poner a la página para que sea el corte de la página en general
el que lo... Bueno, supongo que lo puedo enseñar, ¿no? Va a ser un momento, no nos va a enterar nadie. Este módulo pasó. Es este de aquí abajo. Y una de las cosas que pasaba era esto. El footer a lo mejor llega hasta aquí, pero en algún momento el elemento se sale. Entonces, no le podemos poner un overflow hidden al footer porque si no, todo este cacho de aquí se nos cortaría. Y entonces ahí es lo que digo de se ha visto el truco. Lo quito muy rápido. Bueno, eso supongo, como eso está publicado y tal, supongo que qué más da que lo enseñe, ¿no? Igual podría haberlo puesto tal cual. Como el diseño no es mío, me daba cosilla. Pero la maquetación sí. Vale. Pues vamos a ver cómo solucionamos. Vamos a ver cómo solucionamos este. Este ya lo tenemos resuelto en. El modulito grid lo tenemos resuelto en. Para móvil. De móvil a tablet. De hecho, lo tenemos más resuelto porque esto sigue las mismas reglas que tiene en móvil, las tiene en tablet. Tendríamos que ver qué pasa a partir de ese 1280. Una vez que hemos sacado este número, yo ya todas las media queries de escritorio las haría a partir de ahí. Porque es cuando la tabla, que es cuando la caja, cuando el contenido principal ya cabe. Entonces. Pues me voy a copiar esta media query y se la voy a poner aquí al footer entero. Y decir, mira, para tablet no parece que haya todavía ningún ajuste. Si lo hubiese, pues igual compensa dejarla puesta. Pero ya lo vamos mejorando. ¿Qué pasa a partir de 1128? Que este elemento tiene 24 hacia arriba y se sale 24 hacia el lado. Vale, el top 24 se mantiene, si no hay que tocarlo. El que nos va a dar un poco de quebradero es el 24. Nosotros no sabemos esta distancia que hay aquí, no sabemos cuál va a ser. Nosotros lo que sabemos es lo que ocupa la caja. Si sabemos lo que ocupa la caja, sabemos lo que ocupa el centro. Entonces nosotros podríamos decir, vale, como esto está posicionado no con respecto a esta caja, no con respecto a esta caja, sino con respecto al contenedor este, y sabemos lo que ocupa, nosotros podríamos decir, vale, pues sí lo pongo al centro del footer. Y lo muevo la mitad de lo que ocupe esta caja, que sí sabemos lo que es. Es 1120 entre 2. Entonces ya lo tendríamos aquí, ya lo tendríamos justo al borde. Vamos a ver si eso es verdad. Nosotros podemos decirle, vale, pues el LED va a ser el 50%, pero bueno, tenemos que decirle que esto es por estar acostumbrado a hacer las cosas en SAS y poner la media query donde me da la gana. Si nosotros hacemos esto, nuestro elemento se coloca al 50% de la pantalla. Como el footer va de lado a lado, al 50% de la pantalla. Le voy a poner un color al container para verlo. Voy a poner background, RGBA, RG. Y le voy a. Bueno, le puedo poner un color. Voy a poner lima. A lo mejor si lo he escrito mal, pues no se ve, ¿vale? Ahí lo tenemos, se ve justo. Esto se va a poner a mitad y ahora le voy a decir que se mueva un poquito. ¿Cómo le decimos que se mueva un poquito? Pues tenemos varias formas. Podemos hacerle un transform. Podemos transform y decirle, mira, translate X y le vamos a decir que se mueva pues 1120 dividido entre 2. 560 píxeles hacia la izquierda y ya lo tenemos
Y ya lo tenemos en su sitio. Voy a ponerlo al 100%. Y aquí es que se va a ver menos. Vale, ya lo tenemos en su sitio. Ahora lo que necesitaríamos es... Aparentemente nunca se mueve de donde tiene que estar. Pues mejor. Entonces ahora le vamos a decir que se tiene que mover 24 más. Pues podemos a esto sumarle 24. Y ya lo tenemos. Y ya lo tenemos encauzado. Cuando este elemento tenga un montón de contenido, vamos a meter aquí más contenido. P por 34. Loren 30, yo qué sé. Cuando esto tenga más contenido, pues nuestro bloque va a estar siempre ahí. Y ya tendríamos nuestro contenedor. Ahí hay un sitio en el que está haciendo un raro, pero ahora después lo vemos. Vale, pues vamos a poner el naranjilla. Tenemos que acordarnos que el naranja va por debajo. Ahora mismo, tal como se está pintando, el naranja se pinta después, así que de manera natural se va a poner después. Pues lo cambiamos. Podríamos hacerlo. Podríamos decirle, vamos a verlo. Voy a poner a este también. Por ahora lo vamos a poner plano y luego ya después lo ajustamos. Vamos a poner el mismo alto y ancho. Le vamos a poner en una posición relativa. Mejor absoluta. Y le vamos a poner pues, unas coordenadas. Igual. Le vamos a poner 0, 0 y top 0. Ahora mismo está por encima. Si este hubiésemos dicho, mira, este va a ser Este va a ser el after y este va a ser el before. Y este va a ser el after. Pues entonces ahora lo tendríamos uno por encima del otro. Bueno, es una manera. Yo soy más de ponerle Z index, pero esta a lo mejor es la que tiene más sentido. Soy la pastilla naranja. Bueno, ya se ve por qué la pastilla naranja. Como ya le hemos puesto posicionamiento absoluto, le podemos quitar esto. Lo que sí que queremos, que queremos es en algún momento queremos girar esto. Tenemos que ver también por qué no llega, porque esto, bueno, el alto ya lo, el footer realmente ocupa esto y se sale un poquito más, pues porque le hemos dicho que se baje 24. Podríamos haberle dicho, en vez de que se baje 24, haberle dicho que empiece arriba en 24 y haberle puesto un bottom de 0, por ejemplo. Ya, eso pensé, entonces le tenemos que quitar el alto. Y entonces podríamos haber tenido ese festillo ahí. Como tenemos el overflow de arriba, ese festillo nos da exactamente igual. Tenemos el overflow del page, que es el que va a cortarlo. Cuando luego hagamos que el footer esté siempre abajo, eso ha sido mi gato. Venga, cuando luego hagamos que el footer esté siempre abajo, pues ya lo tenemos resuelto. Vamos a girarlo un poquito, aunque solo sea para verlo. Aquí, en nuestro diseño, está siempre desde la esquina superior izquierda hacia abajo, excepto aquí que está un poquito más abajo. Bueno, por ahora nosotros lo vamos a girar y luego ya gestionamos eso.
Porque aquí sí que está sobre la esquina superior izquierda, lo que superior derecha, la otra izquierda. Lo que pasa es que, como he visto antes en el ejemplo, el diseñador sí que quería que subiese, que fuese más hacia arriba. Entonces, esto no nos interesa. Lo que nos interesa es que esté centrado, más o menos por aquí, y que esté girado. No sé cuánto está girado, si depende de cómo lo haya hecho el diseñador, pues aquí podríamos verlo o no, o podríamos preguntárselo o no. Aquí lo que parece es que el muy rufián lo que ha hecho es tocar los nodos. No hay una rotación y nuestro rollo aquí no nos dice lo contrario. Entonces lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a rotarlo. Y vamos a rotarlo, pues yo qué sé, vamos a rotarlo 30. Sí, esto es solo para ver ahora mismo. Quizá 30 es mucho. Vamos a rotarlo 3. ¿Vale? Esto ya tiene mejor pinta. ¿Qué pasa? Que cuando lo rotamos, pues se ve un poquitito el truco. Si lo ponemos más grande, se ve el truquillo ahí. ¿Cómo podríamos quitarnos ese truco? Pues podríamos hacerlo un poco más grande. ¿Vale? Vamos a ponerle 130, estaba bien. Lo que pasa es que hemos quitado un truco, pero tenemos el otro. Pues a lo mejor podríamos decirle, oye, ¿y si lo ponemos al 50% y lo centramos? Translate X menos 50%. Y ya tenemos todos los trucos quitados. Ya lo puede hacer lo grande que quiera. El truco por aquí, por este lateral y por el otro lateral no se va a notar nunca. Habrá que bajarlo un poco. Pues luego ya lo vemos. Ahora lo vamos a bajar. Lo vamos a bajar 100. Luego ya lo iremos ajustando. Seguramente ese. Claro, la idea es que quede algo muy parecido a esto. Pero todo el tiempo. Si no le damos la altura suficiente, nos va a pasar que el truco se va a notar de varias maneras. Por ejemplo, así. Y es que aquí se nos. A que no estoy presentando. Perdón. Aquí se nos corta por el lateral. Pues igual. Aquí le podríamos poner 200 y, no va, y el corte va a quedar fetén todo el rato. Es otra forma. Lo que sí que queremos es que nuestro contenido, aquí va a venir nuestro contenido, esté por encima. Entonces ahora le vamos a decir, vale, este container, que es el que lo está agrupando entero, nos va a servir para decirle, oye, mira, cuando el container esté dentro del footer, le vamos a poner una posición relativa y puede que con eso basta. Si con eso no bastase, pongo un z-index 1 y ya el contenido siempre va a estar por encima. Y con eso tendremos bastante hecho. Luego, para todas estas distancias que están fallando aquí o que no quedan perfectamente bien, ahí lo que tendremos que hacer es ajustarlo. Esto, cuando luego no haya espacio, pues ahora mismo se está viendo así, pero ya veremos cómo quitárselo para que se vea así o así, que es como vamos a querer realmente que se vea. Pero ahora mismo para seguir avanzando, esto no da igual. Con esto tenemos ya planteado la parte más rollo. Y vamos a empezar a hacer nuestro contenido. Ha desaparecido. Ha desaparecido. Pues porque lo hemos estado ajustando lo hemos estado ajustando en móvil. O lo hemos estado ajustando con el zoom puesto y con más contenido. Y le hemos dicho, oye, que queremos que esté a 100 píxeles. Si les hemos dicho 10,
pues lo tendríamos ahí. No sé cuántos píxeles tiene que tener aquí, pero aquí tendrá, pues esto va al centro, pues esto deberá tener algo parecido a 135 o alguna cosa así. Se lo podemos poner y ya lo, y ahora cuando metamos el contenido, pues ya aparecerá la criatura. Una cosa que sí que podríamos ir haciendo es que el footer esté abajo. Vamos a poner un background. Por ejemplo. Y voy a quitarle el lima. Podríamos hacer que el footer estuviese abajo. Eso es relativamente fácil. Vamos a necesitar que el body y el HTML tengan un alto del 100%. Y ahora vamos a ir al page, le vamos a decir que tenga un alto del 100% también. Le vamos a poner un display flag. Si ahora se lo ponemos, pues nos va a hacer un poco un roto, pero un roto pequeño. Le vamos a decir que lo meta, que lo ponga todo en columna. Ya empieza a mejorar. Y ahora le vamos a decir al footer que tenga un margin top auto. Y ya tenemos el footer siempre abajo. Cuando tenga más contenido, pues en algún momento aparecerá nuestra barra. Si este container, por ejemplo, tuviese un alto, que luego lo tendrá con el propio contenido, un alto de 400. A ver, lo he hecho mal. Pues entonces ya tendríamos, ya iría apareciendo nuestra barra. No tendría scroll y el truco se notaría pues poco, que es un poco de lo que se trata, de que quede bien y no se note mucho el truco. Vale, si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, interrumpir sin problema. Creo que estamos dos o algo así. Lo he mirado antes, pero no me aclaro muy bien a mirarlo. Vale, pues entonces vamos a meter el código en condiciones. Vamos a olvidarnos de este párrafo y vamos a ver qué cosas tiene que haber aquí. Aquí tenemos un listado de redes sociales. Tenemos el logo de la criatura, los típicos enlaces del footer y el típico copyright. Pues estos son 5, 6, 7, 7 redes sociales. Vale, pues entonces a lo mejor nos vamos a hacer un contenedor y se va a llamar. Pues como estamos con Ben, pues vamos a seguir así. Aquí lo que no vamos a hacer es tener un montón de enlaces puestos uno detrás de otro. Estos enlaces no son 7 enlaces que están ahí puestos al amor. Son 7 enlaces que están relacionados uno entre otros. Es una lista de enlaces. Entonces, bien podríamos transformar esto en una lista y decir, vale, pues vamos a hacer nuestro enlace. Y lo vamos a llamar ítem, por ejemplo. Y esto tendrá un enlace dentro. Bueno, esto tendrá un enlace dentro. Y aquí irá la red social que toque. Necesitamos 7 como este. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya tenemos nuestras 7 criaturas. A lo mejor nos veríamos tentados a decir, ¡buah! Voy a coger y voy a poner estos iconos y hacer unos SVG y los voy a colocar en el contenido. Esto es como se tiene que ver. Aquí tendrá que venir otra cosa. Aquí tendrá que venir algo a tipo síguenos en Facebook o es una oportunidad para que la gente de SEO pueda poner ahí
un texto que merezca la pena. Nosotros vamos a poner este. Y vamos a ir cambiando, y vamos a ir cambiando la red. Es lo que tendría un poquito. Es lo que tendría un poquito. Un poquito de más sentido. Es un enlace y si no hubiese diseño, alguien tendría que saber qué hace ahí. Y si no lo puede ver, nadie debería entrar aquí y que no le dijese qué es lo que va a pasar. Enlace a Twitter, yo qué sé, lo que sea, pero aquí tiene que haber un contenido. He puesto Twitter, pero no sé cuál es el orden. Vale, esto nunca me acuerdo qué es esto. Esto es Blogger, venga. ¿Blogger se sigue usando? Vale, Twitter, LinkedIn, YouTube. Esto es Discord y esto es Instagram. Venga. Me he comido uno. Es Facebook Blogger. Twitter, LinkedIn, YouTube, Discord. Pues igual he puesto uno de más. 2, 3, 4, 5, 6. Pues había puesto uno de más. Pues sin problema. Y en Instagram. Ya lo que nosotros haremos por CSS es. Yo creo que esto lo puedo hacer así. Le voy a poner una clase general a todo y una clase particular para poder para que se vea el logo de la criatura. Entonces, esto va a ser footer. Social item. Vamos a poner en minúscula y ya tenemos nuestra clase general y nuestra clase particular para decirle qué icono va a tener. Esto cuando lo guardemos no es una locura, pero ya tiene bastante, bastante mejor pinta. Pero sin estilo, esto es lo que se debería ver. Esto es lo que se debería de ver. No, si hubiésemos puesto los enlaces sin los links, se vería algo de este tipo. Voy a poner justo debajo. Que a lo mejor nosotros lo vemos y no, y nos puede y lo podemos entender lo que estamos viendo. Pero si vienes sin. A lo mejor si vienes con un lector de pantalla, pues la impresión entre un bloque y otro es otro rollo. No, pero nosotros nos vemos bien. Nosotros nos vemos bien hoy. Pero quizá mañana. Quizá mañana tengamos una enfermedad, aunque sea transitoria. Quizá mañana tengamos un pequeño accidente, un pequeño problema. Y no hay por qué acordarse de la familia de nadie. Bueno, pero para mal, para bien. Se te acuerda de tu familia casi siempre, ¿no? Vale, aquí ya tenemos el primer bloque, que es el de las criaturas. Luego tendríamos un logo que seguramente tenga un enlace. Pues aquí depende de si este logo es contenido o no es contenido. Si este logo es contenido, pues aquí tendríamos un. No sé cómo ponerlo. Logo. Y aquí tendríamos un IMG. Con la clase que tocase. Footer. Logo. Item, yo qué sé. Y aquí tendríamos nuestra imagen. Ahora mismo, esta imagen tiene 213 por 31. Pues depende del tipo de proyecto que estemos haciendo. Nos interesa exportar la imagen o con un placeholder tenemos más imagen de sobra. Era 213 por 31. No sé. Ah, porque lo he puesto mal. Vale, ahí tenemos nuestra imagen. Como.
como estamos en un mundo de pantalla de alta definición, ponerlo a 1x es un poco mal. Entonces, vamos a ponerlo mínimo 3x. Luego esto seguramente sea una imagen. Luego esto seguramente sea una imagen vectorial. Y no vaya dando un poco igual. Pero bueno, ahora para la prueba nos parece bien. Vamos a aprovechar y a quitarle este 400px y que vaya cogiendo ya el tamaño que le toca. Y ahora pues tendríamos que escribir esto. ¿Qué pasa con estos enlaces? Le pasa exactamente lo mismo que las redes sociales. Estos son unos enlaces de que están todos relacionados. No es ninguno de estos enlaces es el mismo enlace que esto. Estos son de otro tipo. Pues igual, vamos a poner un listado de enlaces. ¿Y estos son más enlaces legales? Bueno, esto lo podríamos poner de varias maneras. Podríamos ponerlo en una site, podríamos ponerlo en. Aquí hay varias maneras de solucionarlo. Por ahora, yo lo voy a poner en un div. Luego, después, cuando mirándolo, a lo mejor tiene sentido hacer otra cosa. Pues esto va a ser footer links. A lo mejor lo voy a poner en un UL y voy a poner li.footer link y dentro va a tener una que va a ser footer link ítem. O a lo mejor lo pondría, yo qué sé. Joder, lo he borrado. Entonces este va a ser nuestro enlace. Y queremos, pues no sé cuánto. 3, 4, 5, 6. Pues venga. Y ahí tenemos nuestros 6 enlaces. Si lo queremos poner bonito, por lo menos para que no parezca que no hemos criado en una granja apocalíptica o alguna cosa así, pues lo podemos hacer. Si hacerlo uno a uno es un rollo, pues recordad que tenemos en casi todos los editores, tenemos multicursores y lo podemos hacer del tirón. ¿Y por qué no lo formateas? Pues ya está. No me gustan la historia automática. Si, para algunas cosas sí, para algunas cosas no. Yo prefiero tener más control sobre lo que estoy haciendo, tocando el código yo, aunque me cueste un poquito más, que coger y decir, ya le paso un formateador y que me lo formatee. Y luego de repente hay algo que no lo pone como tú quieres. Y de repente te das cuenta 3 días más tarde, cuando llevas un montón de rato intentando solucionar cualquier problema que resultado de eso. Prefiero saber lo que estoy haciendo y con esa voy. Entonces, esto yo no sé si me deja copiarlo. Si no, pues lo. Hay cosas que son muy rollo de hacer, pero no son eternas. Hay muy pocas cosas, no hay tantas cosas eternas. Entonces, a veces, buah, tío, ¿cómo hago esto para no copiarlo? Cópialo, es más rápido. Es más rápido. Además, mientras estás haciendo procesos así más automáticos, pues te puedes permitir tener un poco de espacio pues, para ir dándole vuelta a lo mejor a cosas que quieres hacer después. Al final son 6 enlaces, tampoco se ha muerto nadie. Estos 6 enlaces son iguales, así que no tenemos que ponerle más que una clase general y ya está. Yo pongo una clase a todo. Porque cada cosa que quiero ponerle estilo, voy a utilizar una clase y me da mucha rabia tener el código y cuando luego quiero tocar algo, tener que volver al código, ponerle la clase para poder ponerle los estilos. Y aquí le vamos a llamar class, por ejemplo. Si hubiese justicia en el mundo, ¿meteríamos esto en algún otro tipo de contenedor? Y vamos a verlo. Me suena
Si no lo sabemos, lo podemos buscar, pero a mí me suena que hay un. Hay un. Hay un. Ay, no, no, aquí, en la MDN. Hay una etiqueta para decir que lo que hay dentro es una dirección. Entonces, pues esto tendrá otro tipo de. Podrá hacer cualquier cosa, pero otro tipo de uso o usos más concretos, nosotros lo vamos a usar. Le vamos a poner aquí el address, se lo vamos a cerrar. A nadie le ha hecho daño y si alguien puede beneficiarse de que hayamos. Si alguien puede beneficiarse de que hayamos puesto la dirección pues más accesible, pues eso tampoco nos ha costado tanto. Aquí ahora mismo pues se ve como que un elemento de bloque, pues eso luego lo podemos solucionar por estilo. A lo mejor lo que vamos a hacer es dejarlo hoy aquí y porque ya llevamos una hora y pico y el próximo domingo lo dejamos fetén, lo dejamos que se vea exactamente igual. Como se tendría como se tendría que como se tendría que ver un poquito, ¿no? Ah, no sé, tampoco estamos mucho. Si queréis que sigamos, decidlo. Si no queréis que sigamos, si nadie dice nada, yo pienso que para no alargarlo más, el código. Nuestro código ya está más o menos semánticamente correcto. O sea, este código es el que deberíamos tener para hacer esto. Podemos parar hoy, seguir disfrutando del domingo y el domingo que viene lo vemos. Nadie dice nada, lo tomaré como que está bien parar aquí y seguir otro día. Hoy lo dejaré subido, hoy dejaré subido esto y también me aseguraré que lo del día anterior esté subido y tal. Y otro día más y mejor. Tampoco hay que echarse todo el domingo en esto. Pues al final no me acaba el café. Pero el miedo funciona así. ¿Tú crees que te lo va a acabar y estás todo el rato diciendo, buah, tío, pues tenía que haber hecho más café porque cuando se acabe me va a pillar a mitad y me hubiese gustado. Me hubiese gustado tomarme más café y otras veces no pasa nada y tienes café para todavía para un rato. Gracias a ti por aguantar una horaca 14 minutos. Vaya, madre de Dios. Los que habéis venido un domingo, ¿qué queréis que os diga? Fantástico, maravilloso, bien hecho. Si ayuda a alguien en algo, perfecto. Si no ayuda a nadie nada, pues sigamos como si no hubiese pasado. Ya he puesto la cosa esta aquí, voy a ver cómo se para porque nunca. Ah, porque lo tengo en otra ventana. Pasad muy buen domingo y maqueta, y maqueta, maqueta bien. No. No, hagámoslo bien si podemos hacerlo bien. Ea. Ya.